Baja la cabeza. La sexta baja la cabeza. A los miembros del gobierno, al gobierno de Cataluña, también a la presidenta del Parlamento, a los miembros de la mesa del Parlamento. Sencillamente reiterar que en democracia votar nunca, nunca, nunca debe ser un delito, que no aceptamos esta estrategia de judicialización que está llevando a cabo el gobierno del Estado y que están haciendo las autoridades judiciales españolas. Nos parece sencillamente muy extraño que se te cite a declarar sencillamente para haber colaborado para hacer el 1 de octubre y que además se pongan unos delitos que son absolutamente desproporcionados, como está indicando todo el mundo, no solo la gente que estamos hoy en día en Cataluña intentando trabajar por nuestra libertad. Por lo tanto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo también a sus familiares del Gobierno de Cataluña, de los miembros de la Mesa del Parlamento. Hemos venido conjuntamente con los compañeros de Esquerra Republicana, también una delegación muy amplia de otros partidos, pero también del Partido Demócrata, con el presidente Mas a su frente, con lo cual no vamos a dejar a nadie solo. Sabemos que este es un camino largo, difícil, pero estamos muy confiados que lo que hemos hecho, que es defender la democracia, vale la pena hacerlo hasta aquí. ¿Qué le parece que el señor Puigdemont no haya venido hoy aquí ante su cita con la justicia? Baja su cabeza. Bueno, para mí, el presidente Puigdemont sigue siendo presidente de la Generalitat, es nuestro presidente, el 130 presidente de la Generalitat. Supongo que forma parte también de, judicialmente, de una estrategia judicial para trabajar conjuntamente, pero bueno, la verdad es que él ya se expresó muy claramente que quiere colaborar con la justicia. Se han también ofrecido a hacerlo por videoconferencia, a declarar por videoconferencia, con lo cual creo que su predisposición es máxima, por una parte en defender la democracia, pero también en atender las cuestiones judiciales que se le plantean. Sí, hoy es un día lamentable, lamentable para la democracia en Cataluña, pero en España, porque un juicio político, es decir, intentar dar soluciones judiciales a problemas políticos es no encontrar ninguna solución, sino agravarlos. Que el gobierno legítimo, porque los gobiernos no los cambian gobiernos, los gobiernos los cambian parlamentos, los cambian elecciones, y una mesa de un parlamento, que en principio es inviolable, estén unos en el Supremo, los otros en la Audiencia Nacional, hace que sea hoy un día lamentable. Pero también tenemos la fuerza que nos da la gente. Sabemos diferenciar muy claramente que España no son esos cuatro fascistas de las banderitas, que España es plural, que España es diferente, que está compuesta por gente mayoritariamente democrática y que sabemos que la solución vendrá por el pueblo, vendrá por la gente. Vendrá por más democracia, sin duda, ¿no? El día 21 tendremos unas elecciones ilegítimas, pero no nos dan miedo las urnas. De hecho, el 1 de octubre pusimos urnas y nos enviaron la policía. Por tanto, el 21 se volverá a demostrar. Estamos muy seguros de que en Cataluña la gente quiere libertad, quiere democracia y quiere que sean las urnas las que solucionen los problemas. Y en eso llevamos un mensaje fraternal a todos los españoles. Fraternal. Que Cataluña quiera la independencia porque lo quiera su gente, no quiere decir que no estemos dispuestos, como siempre, al diálogo y hacer proyectos comunes, desde la libertad. Porque a veces se miente y se piensa que la única manera de gobernar un Estado es el centralismo. Esto es mentira. Desde que estamos en Europa sabemos que es ponernos en común, a tener proyectos comunes, ser fraternos, los que nos lleva a la verdadera libertad. En eso estamos. Un abrazo muy fuerte a todos y todas. ¿Su nombre, por favor? Joan Olori, diputado al Congreso por Esquerra Republicana. Muchísimas gracias.